Yasmín Álvarez es un skater de 22 años que poco a poco se hace protagonista en el panorama internacional. Este año ha participado en dos eventos fuera del país y en ambos se ha llevado los honores. Hoy es martes de Extremo Deportivo en Hora 13 Noticias. El equilibrio, la destreza y los saltos de Yasmín Álvarez dan la vuelta al mundo. Y es que esta deportista impresiona en el mundo del skate. Lo que va de 2022 ha sido una maniobra perfecta para la antioqueña. Estuve en el primer nacional de skateboarding de Nueva Ascendencia, se llamó. Me fue súper bien, quedé en primer lugar también en street y en bowl quedé tercer lugar. No se baja del top de los mejores. La semana pasada estuve en un mundial que se llama Rey de Reyes en Chile y me fue súper, supremamente bien. También gané primer lugar en street y me gané el premio al mejor truco. La idea es participar en los eventos del calendario mundial, sumar puntos y subir en el ranking, donde se encuentra en el puesto 28 en su modalidad. Los primeros 20 aseguran tiquete olímpico. Seguir con los mundiales para el ranking a los olímpicos y bueno, pues poder representar a mi país a donde quiera que pueda ir. En Colombia es un deporte que sin apoyo ha llegado a figurar entre los mejores del mundo gracias al protagonismo de los antioqueños. Lastimosamente hay mucho talento, pero no hay nadie quien lo apoye. El siguiente evento es el Campaba, agendado para finales de abril, pero que ha sido aplazado y está por confirmarse lugar y fecha.